Entre el 12 y 14 de mayo de 2023, los efectos devastadores de un ataque ruso con armas de alta precisión se hicieron sentir en Ucrania con la destrucción de una planta mecánica de reparación ferroviaria en Ternópil, así como un depósito de armas y municiones en Khmelnytskyi, desatando una serie de explosiones de magnitudes descomunales. También se alcanzó un depósito de municiones en Nikolaev. Las ventanas se rompieron por las explosiones en casas ubicadas recientemente lejos del objeto destruido. Además, se escucharon explosiones en Kramatorsk, Slavyansk, Lugansk, Kharkov y en uno de los distritos de Kiev. Sumado al ataque ucraniano en Crimea hace unas semanas y a Lugansk hace poco, el daño del intercambio de golpes entre ambos bandos es incomparable. La detección y destrucción de almacenes y depósitos de municiones ucranianas no es nada nueva. De 2014, durante la guerra civil, las fuerzas ucranianas han tenido que lidiar con explosiones provocadas por la detonación de toda clase de artilugios. E incluso, durante un par de años, estos eventos fueron tan recurrentes que se volvieron poco sorprendentes. Por un tiempo, estos sucesos se detuvieron, o como mínimo, disminuyeron significativamente, pero muy recientemente se han vuelto nuevamente recurrentes. Desde que Rusia inició su operación, ha existido una campaña que busca la destrucción de esos lugares, y, durante la fase de movimientos de ambas partes, fue recurrente ver los registros por varios medios. Sin embargo, después de que Rusia entrase en una fase de desgaste contra Ucrania, se hicieron un tanto raros estos eventos, ya que fueron metódicamente disminuidos. Pero fue hasta hace poco que la campaña de bombardeo de Rusia subió otro nivel y volvió a colocar su vista sobre toda infraestructura capaz de albergar equipos, municiones y armas ucranianas. Esa nueva intensidad viene desde hace unas semanas, después del ataque con drones a los almacenes de combustible rusos y en especial a la refinería central en Crimea, donde, según algunos medios, fueron destruidos tres grandes contenedores. Tras ese evento, los rusos lanzaron un ataque sobre Odessa con misiles, el cual llegó a despertar el pánico en Kiev cuando las alarmas sonaron con una gran extensión en el frente. Pero a lo largo de esta semana, Rusia se ha empezado a interesar por la infraestructura que le parece sospechosa, al tener capacidad de almacenar municiones. Se sabe que ha estado atenta a los movimientos ucranianos, ya que, por ejemplo, en una localidad se detectó el movimiento de un tren que llevaba algunos equipos, y dos días después, la estación, junto a unos edificios cercanos, fueron bombardeados y destruidos, generando una gran explosión, signo de que había municiones en el lugar. El sábado fue crítico para Ucrania, cuando en plena noche, la ciudad de Khmelnytskyi fue asaltada por un grupo de 21 drones, de los cuales, según Ucrania, 17 fueron interceptados y derribados, mientras que los otros tres alcanzaron un depósito, en el que se presume había municiones de uranio empobrecido, lo cual desató una enorme explosión. Al unísono, en Konstantinivka, un bombardeo con misiles se llevaba a cabo con resultados similares. Incluso en Kiev y otras ciudades más alejadas, recibieron el día con las alarmas de bombardeo producto de los múltiples ataques que se estaban llevando a cabo. En este tipo de escenario, se ha observado que las fuerzas militares rusas emplean una táctica consistente en la saturación de las defensas aéreas mediante la combinación de drones y misiles de menor categoría. Esta estrategia, respaldada por experiencias operativas previas, tiene como objetivo principal debilitar y distraer las defensas enemigas. Al implementar esta táctica, se busca crear una saturación favorable que permita el impacto efectivo de las armas principales en el objetivo identificado, reduciendo las posibilidades de defensa del adversario, lo que indica que Rusia inició su fase de sobrecarga al sistema de defensa aérea ucraniano, para así poder destruir las principales instalaciones, tropas y transportes ucranianos. Rusia persigue el objetivo de obstaculizar la esperada contraofensiva ucraniana, anunciada por el presidente Zelensky para un futuro cercano, debido a la necesidad de tiempo para prepararse adecuadamente. A pesar de que las condiciones del terreno han mejorado y los caminos son transitables nuevamente tras la Rasputitsa, existen indicios de que Ucrania está aguardando la llegada de más equipo militar proveniente de países occidentales. No obstante, se han observado movimientos significativos en el frente, particularmente en la zona sur de Bakhmut. Resulta incierto si la acción en Bakhmut constituye una operación local destinada a aliviar la presión sobre la ciudad, o si bien representa un preámbulo hacia una ofensiva masiva. Únicamente el transcurso del tiempo revelará el verdadero propósito de la situación en Bakhmut. Por lo anterior, la destrucción intencional de los almacenes se llevó a cabo con el objetivo de neutralizar los equipos y municiones occidentales destinados a Ucrania, evitando así su despliegue futuro. Presumiblemente, estas acciones fueron resultado de las actividades de seguimiento de envíos realizadas por las fuerzas rusas, quienes buscan evitar que Ucrania adquiera recursos adicionales que fortalezcan su capacidad militar,
Esas acciones forman parte de una estrategia más amplia para limitar las capacidades del lado ucraniano. En respuesta a estos acontecimientos, Ucrania ha afirmado que los almacenes y depósitos atacados no tenían relevancia estratégica, y que su contenido consistía en alimentos y suministros logísticos. Sin embargo, las imágenes y videos que han circulado contradicen estas declaraciones, generando cierto escepticismo. Algunas personas incluso han tomado con humor la respuesta de Ucrania, bromeando sobre supuestos alimentos como chetos y botanas para las tropas. Parece ser que los alimentos son capaces de generar reacciones en cadena y provocar enormes explosiones, solo causadas por componentes de alto material explosivo tales como bombas y proyectiles. Estos eventos forman parte de una campaña de desgaste planificada por parte de Rusia. A través de una serie de ataques y noticias, buscan desestabilizar y debilitar la situación. El objetivo principal de esta campaña de desgaste es erosionar la voluntad y la capacidad de respuesta de las fuerzas ucranianas y de la comunidad internacional. Es probable que esta intensificación de acciones y reportes se convierta en una constante en el futuro cercano, y a medida que esos ataques y noticias se vuelvan más recurrentes, es posible que también se intensifiquen en su naturaleza y alcance. El gran número de objetivos alcanzados, tanto por drones como por misiles, deja entrever las capacidades anteriores ucranianas. Por ejemplo, en Kiev y el Comando Operacional Norte, que fueron burlados en mayores dificultades. ¿Por qué? Esto se debe a que el mayor problema que enfrentan los ucranianos es que han tenido un déficit de municiones antiaéreas, por lo que sus vanguardias podrían verse amenazadas al no tener superioridad aérea, ya que no podrían enfrentar los ataques de la aviación táctica y estratégica rusa, así como sus fuerzas de misiles estratégicos. El CCIS, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, citando a New York Times, expuso que las existencias de misiles para los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk de la era soviética, que constituyen el 89% de la protección de Ucrania contra la mayoría de los aviones de combate y algunos bombarderos, se agotaron por completo para mayo y mediados de abril. Además, el CSIS plantea que de los 2.500 Stingers enviados a Ucrania, de acuerdo con los documentos de Estado Mayor Conjunto, solo quedan unos 190. Por esto es que Occidente, según algunas fuentes, están acelerando el envío de sistemas aéreos, ya que por el momento son insuficientes. Por ejemplo, se sabe que hasta el momento solo hay dos baterías de misiles Patriot, los cuales son insuficientes. Este sistema de armas necesita de pragmancia táctica, es decir, en buena cuenta, la capacidad para tener una gran y permanente presencia en los campos de batalla, como lo fue con el T-34 o el Sherman. Esto depende de una serie de factores, como capacidad de producción, costo, simplicidad de diseño y de mantenimiento, facilidad de operar, etc. Ucrania carece de todo esto. De hecho, Yuri Inat, portavoz del mando de las Fuerzas Aéreas, declaró a la televisión ucraniana: "Es bueno que tengamos ese tipo de armas. Desgraciadamente, no hay muchas". Recordemos, los sistemas antiaéreos no están diseñados para garantizar una efectividad del 100%. Incluso los sistemas de defensa antiaérea más avanzados tienen limitaciones y no pueden interceptar cada proyectil o aeronave enemiga. El objetivo principal de los sistemas antiaéreos es aumentar las posibilidades de defensa al derribar la mayoría de los proyectiles o aeronaves enemigas, aunque no se pueda garantizar una protección absoluta. La situación se hace peor cuando estos escasean. Eso dejando de lado que no existen armas milagrosas. Por ejemplo, durante los ataques a las refinerías sauditas, se informó que los sistemas Patriot fueron activados para interceptar los misiles y drones enemigos. Sin embargo, hubo informes sobre la efectividad de los sistemas en ese incidente en particular, en el que sugirieron que proyectiles enemigos pudieron evadir los sistemas de defensa Patriot,